Compartiendo un día más conmigo. Mi nombre es Nadie. Para las nuevas que van llegando, y te doy cordialmente la bienvenida al video de limpieza del día de hoy. Si eres nuevo por acá, por favor no te vayas sin suscribirte, porque sé que este canal te va a encantar. Aquí hacemos limpieza, decoración, organización del hogar, moda, belleza, blog, de todo un poquito. Bueno, mis bellas, y para comenzar el video del día de hoy, sí, esta es la misma ropa que traía en el video anterior de limpieza. ¿Por qué? Porque estoy grabando el mismo día. Realmente el video de la sala, quitando todos los accesorios de Navidad, se me hizo eterno. Y como voy a hacer algunos cambios aquí en el comedor, pues decidí dividir el video en dos. Así que espero que estén viendo esta serie de limpieza, retirando todo lo de Navidad, comenzando el año nuevo con las mejores vibras, con los mejores pensamientos. Y vamos a comenzar limpiando con la mejor actitud, chicas. Ya voy a retirar la decoración del comedor y les juro que es lo que más tristeza me da, quitar realmente la lámpara, los detalles. Amé como en esta Navidad me quedó decorado el comedor. Esos venados están hermosos y quisiera que se quedaran allí eternamente. Este año vienen nuevas tendencias, vienen colores que ya hemos visto aquí en el canal, que están en tendencia. De eso vamos a hablar en un video de decoración. Pero como ustedes saben que yo soy amante al azul rey, vamos a estar recogiendo la decoración, vamos a estar limpiando y vamos a poner la decoración nueva en el comedor, sí, ya en este video, rápido. Así que con la mejor actitud, por favor, no te muevas de ahí, vamos a comenzar a limpiar ya. Bueno, chicas, como pudieron ver allí, ya estuve limpiando los espejos y retirando el garland o la guirnalda esta hermosa que quedó. Ahora simplemente estoy quitando todo lo de la guirnalda que no voy a utilizar más. Estas bolitas las pienso estar vendiendo en Poshmark muy económico. Ahora simplemente voy a terminar de recoger lo que me queda aquí para este año y ahora voy a ponerme a limpiar la mesa. Vamos a estar moviendo la mesa, voy a estar limpiando a profundidad el espacio pequeño de mi comedor para poner la nueva decoración. Este año vienen nuevas tendencias, viene nuevo estilo, vienen nuevos colores para decorar el hogar, pero gracias a Dios, su amiga Nadie el año pasado estuvo decorando y tengo decoraciones con la tendencia de este año. Este año vamos a estar viendo ese hermoso azul intenso y también el color verde menta combinado con otros colores que le voy a compartir después en la decoración del hogar. Así que me vino como anillo al dedo porque saben que amo el azul, así que vamos a estar limpiando y decorando lo que es mi comedor con el hermoso azul. We'll be right back.
Una vez que terminé de limpiar lo que es la lámpara, chicas, y saben que siempre me gusta limpiar de arriba hacia abajo, estoy pasando el vacuum. Saben que la alfombra mía tiene ese color oscuro, pero no es que esté sucia, simplemente es así feita la pobre. Ahora voy a estar limpiando lo que es la cenefa. Saben que me encanta limpiar y en mis videos de limpieza les he compartido que con estos wipers podemos limpiarla y quedan como nuevas. Simplemente el ambiente se ve fresco, se ve limpio, se ve como recién pintadas. Ahora voy a estar limpiando con mi spray favorito lo que es el cristal por dentro, que esto es algo que no suelo hacer porque, chicas, pesa demasiado. Hoy porque mi esposo estaba en casa y me ayudó a retirarlo, pesa más que la base de la mesa, así que voy a darle una buena limpiada para que quede bien brillante y pulido con la nueva decoración. Bueno, chicas, aquí, como pueden ver, traje la alfombra azul, la voy a estar colocando en el comedor porque donde la tenía guardada se me va a dañar y voy a estar dejando hasta ahora, tengo pensado dejar la que compré nueva, la blanca, en la sala, así que voy a estar poniendo esta acá. Vamos a abrirla ahora. Esta es para las chicas que pregunten, miren, que sé que hay muchas chicas nuevas. Esta es de At Home y mide 75 por 110 pulgadas. Mírenlo aquí. Yo la compré en At Home hace como 2 años ya, chicas. Me ha salido muy, muy buena y me gusta porque este color azul realmente, miren, es una belleza. Yo amo esta alfombra. Yo cuando compro algo es porque en realidad me gusta. Así que voy a ponerla aquí y a poner el comedor encima de ella. Vamos a ver qué tal se ve. Este azul está de tendencia este año con otros colores más. Y obviamente va a estar reinando mi hogar combinado con unos colores que ya les compartiré más adelante. Un dato muy importante, chicas, esta alfombra pesa cantidad, de verdad tiene muy buena calidad y la pueden encontrar en la tienda de At Home de diferentes tamaños. Cuando me puse a medir la alfombra era demasiado grande para el espacio del comedor, créanme que es demasiado grande, y la de la sala es mucho más grande que esta, para que tengan una noción de la amplitud de la alfombra. No estoy segura si dejarlas o no, ya cuando vean el resultado final díganme qué creen de esta hermosa alfombra. Realmente cuando terminé la decoración me sentía que estaba en la tienda mía favorita, Sea Gallery, porque es que este azul combinado con plateado y con dorado se ve muy elegante, se ve muy bonito y es uno de mis colores favoritos. Realmente realza mucho la decoración. Creo que por eso este año también está de tendencia este hermoso color. Ahora voy a estar limpiando nuevamente el cristal. Ya saben las chicas que tienen este tipo de mesa que los cristales de nada se ensucian, son muy bonitos, son muy finos, son muy elegantes, pero hay que mantenerlos limpios. Aquí estuve acomodando la alfombra, más o menos allí, chicas. No estoy bien convencida de cómo se ve, pero allí seguimos trabajando y ya decorando. En las navidades estuve yendo a la tienda de Burlington y encontrando este hermoso búcaro. Este hermoso búcaro es una inspiración de una colección que hay en la tienda de Sea Gallery. Es lo mismo, chicas, y por 2 o 3 veces menos el precio que cuesta en la tienda. Realmente me encantó. Quisiera darle un poco más de vida a lo que son los colores del búcaro, pero estos eran los que tenía en el momento. Así que simplemente voy a estar decorando mi mesa, como saben que me encanta, poniéndole los platos para que se vea así bien bonita, bien elegante, con estos candelabros para que le dé ese toque azul, hasta que encuentre nuevas espigas para colocarlas en el búcaro y luego se las comparto. Realmente esto era lo que
tenía ahora a mano para darle ese toque diferente, fresco y nuevo al hogar. En la parte de atrás, chicas, van a notar que me falta un plato. El plato se me estuvo rompiendo el año pasado, así que tengo que ir a la tienda y comprar el plato. Ahí pueden ver, tristemente, está sin plato y sin servilleta, pero próximamente vamos a ir a la tienda a comprarlo. Así simplemente quedó la decoración. Me encanta, la amo, la adoro. Se ve muy bonito, se ve todo muy pulido. Y pueden dejar la decoración simplemente así si te gusta poner tu mesa bonita y decorada. Bueno, mis amores, y hasta aquí el videito del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Esperen más videos de decoración, tips y trucos para mantener nuestro hogar bien bonito y en armonía en este nuevo año. Realmente estoy muy feliz con el resultado. Pronto iremos de compras a las tiendas a ver qué ofertas hay en este nuevo año, qué es lo más económico para decorar nuestro hogar y se vea bien bonito. Recuerden que no importa tanto la decoración, sino simplemente un hogar limpio y bonito nos hace sentir en armonía y en paz en nuestro hogar. Feliz día y nos vemos en el próximo video.